Okay. So what I'm going to do is I'm going to let's share again. Tell me when you can see it. Can you see it? Yes, Yes, sure. okay. Previous What it, slide. huh? No, it's okay. Okay. All right. Over here it says complete the email using prepositions of time. Compare answers with a classmate. Now, this it says here to go about the email. Right now, I want you to forget about the email, okay? What I want you to just to do is you're going to be creating questions, okay? You're going to be first creating questions like this one. What did you buy? Where did he fly to? When did he play for the services? How did they find out of the problem? Okay. Short answer, I bought a vacation package. He flew it to another country. He paid for the service last month. They finally found out about it on the internet. These are actually not short answers. It's just short. Aquí debería solo decir answers, porque esto no es short. No es short at all. Okay, so what I want you to do is I want you to create five questions. Les voy a dar ahorita la oportunidad de crear cinco preguntas para preguntarle al compañero, empezando con esto. What did you, how did you, why did you, oops, perdón. Salté. Okay. So, why, what did you, how did you, why did you, where did you, who did they do? Entonces, complete these questions. I'm going to give you about 5 minutes, and then we're going to be going to the breakout rooms, and you're going to be discussing the questions with one. Teacher, teacher, Yeah. I have to go. Oh, okay. Good night, Okay. everyone. Good night. Good night. Take Good night, care. Marvin. Take care, Marvin. Bye. Good night. So five questions. If you have any questions about this, you can ask me. Hello, hello, I'm back. Oh, welcome, welcome, wonderful. We're making questions. We're making questions to ask your partner. So we have to complete these exercises here. Those are on page 36, right? I think so, yeah. Yes, I got him. Sorry. What do you? You can make your own questions. Like it, there are no, you like it, no, you create the question, so the answer is not right or wrong. Okay. Thank you. Fabiola. Hello.
Today you are supposed to have your session. Yes. Will you be staying? ¿Va a utilizar la sesión? Sí. ¿Va a quedar? Okay. Mm-hmm. Perfecto. How are you doing? Are we ready? Finish or no? Do we need more time? More time. More time? Okay, teacher. All right, no problem. Les daré unos dos minutos más. What we're going to do then is I'm going to get you to go to the breakout rooms and ask your partner the questions. No importa si no hayan terminado, lo más importante es que tengan la práctica, ¿verdad? Entonces, si no terminaron, si no pudieron hacerlo todos, está bien, no hay problema, no pasa nada. Okay, so here we go. Join your rooms.
because I want to sleep. Okay. Other question. Do you have any questions, guys? Sure, the verb in the answer has to be in past. Not like the verb in the answer, yes, but not in the question. The question with the auxiliary did, it has to be in the base form. Okay. Mm-hmm. Yeah. Okay. 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 For example, if in the before question, I have, where did you buy that TV? And the answer is, I bought it in Omnisport. It's okay. Yeah, that sounds fine. I bought it in Omnisport. Mm-hmm. Correct. Okay. Excellent. Okay. All right, go ahead, continue. They're working with Fabiola. I'm gonna go and help another. Okay, thank you, Jen. But for example, the number three. Yo en mí es eso. En el chat lo puse, pero. Okay. What did you eat at the dinner? Se me ocurre que está bien. Very good. Yeah, excellent. I mean, very, okay. Very good. Thank you. Mm-hmm. Okay. En la segunda. En la segunda. Le puse, how did you know about this place? How did you know about this place? About? This place. Yo le puse, how did you sleep so late? Okay. How did you have any questions? How did you put? Yo sleep so late, o sea, porque ¿cómo dormiste hasta tan tarde o algo así? Le quise. Y en esta, como lo puso el compañero, teacher, how did you to win? It's correct. No, because remember, it has to be in the base form of the verb. Siempre es en el base form. En la parte, o sea, en sin cambio, in the original form. Okay, that has to be, when did you? Sería, I... How did you? Teacher, it goes, so did you sleep so late? How did you or why did you? It's how did you, is como. Como dormiste tan tarde? Algo así que le preguntaba, o sea, ¿cómo pudiste dormir tan tarde o algo así? No sé, pero. Then that would be more like, how could you have slept so late? Okay. How could you? ¿Cómo pudiste? How could you? Okay. All right, I'm going to go and check another group and I'll be back and we'll see each other in the
in the meeting in the main room in a moment. Okay, thanks. Okay, teacher. And you wanna number two. Position work. Okay. On my work position. Yes. And okay. Only that, only this. Okay. Tell me you. Okay. Why did you paint the car? Why did you paint the car? Paint. Pintar. Yes. Because blue is my favorite color and looks so beautiful. Yes. Ah, excellent. Looks so beautiful. Oh, nice. Okay. Michael Bus blue. It's all microbus. Okay. And where did you go to the last vacation? Where did you go to the last vacation? In my vacation, I stay. Okay, all right, class. Any questions? And now, were you able to make questions for your classmates and answer the questions? Were you able to do that? Or yes, ma'am. Did you have any problems doing it? Any problems? No problem. No, it was all okay? I have a question about who. How can you use who? But in my example, I use who did you wait for? I don't know if it's correct. Mm-hmm. Uh-huh. Who did you wait for? ¿A quién esperaste? Mm-hmm. Sí, pero como usar más verbos, como que tan. ¿Qué tanto uh-huh. uso le puedo dar al verbo who? You can use it with all verbs. Who was with you? ¿Quién estaba contigo? Who was with you? Who works at that store? ¿Quién trabaja en esa tienda? Yeah, but with the con la estructura, who did you? Como que se me hace un poco más complicado. Yeah, you could say or who did you meet yesterday? Who did you have lunch with today? ¿Con quién tuviste ese? ¿Con quién almorzaste hoy? Sí, pero no es como cuando utilizamos el verbo y utilizamos una frase un poquito más larga y tenemos que utilizar como el yesterday con, o sea, la estructura como que la siento un poquito más complicada. No, quizás simplemente que es como va más al grano. ¿Ya?
Yeah, pretty much. Okay. Okay, all right, guys. Well, that's going to be all for today. Lo que voy a pedirles que ustedes hagan es necesito que todos vayan al día con la plataforma. Acuérdense que no, acuérdense que pues o sea, solo tenemos una semana que nos falta. Y eso significa que ya tendrían que haber completado todas las tareas hasta la tercera semana y el midterm. Entonces, no les voy a dejar tarea el día de hoy, salvo que hagan eso, la plataforma, y para los que no hayan completado los ejercicios que mandé en el WhatsApp, pueden hacerlo para, como práctica, para que el día de mañana, que va a ser un repaso de toda la semana, ya estén ahí bien afilados. ¿Ok? ¿Questions? No, teacher, no questions. Not for me. It's ok. No question, teacher. Solo una cosa, teacher. No pude revisar la tarea porque como yo trabajo en las tardes, entonces cuando lo envío ya iba en camino al trabajo, así que okay. Ya estando en el trabajo, trabajo de 12 a 8, así que es complicado esa hora. Ok, bueno, ahora ya tiene un chancecito ahí, Warner, de poder meter. Sí, el día de mañana. ¿Verdad? Y entonces ya, pues a mañana va a venir bien afilado, ¿verdad? Porque ya habrá hecho todos los ejercicios, ¿verdad? Esa es la idea. Ok, quiero ver, antes que se me vaya, vamos a tomar la última, el último, ¿cómo se llama esto? Asistencia, gracias. Ok, empezamos, Alejandra María. Here, teacher. Ok, Andrés. Present, teacher. Good. Edgar no está, ¿verdad? Ok. Elsie? Present. Ok. Fabiola? Present, teacher. Francisco Javier? Present. Irene? Present. Jennifer Magali? Present. Josué Alberto? Present. Okay. Juan Francisco. Juan Francisco. Present. Okay. Ahí está. Ok, salvado por la campana. Ya le voy a poner que no estaba. Ok, Julio César. I'm still here. Ok, good. Carla Cano. Present, teacher. Okay. Carla María. No, sorry. Carla Noemi, la cosa. No, right? Okay. Manuel Alejandro. I'm here, teacher. Good. Manuel de Jesús. Así no está, ¿verdad? Okay, no está. Marvin? Perdón. Present, teacher. Mariela. Present, teacher. Okay. Okay, Marvin sí está. Ahí está. Compartiendo pantalla está. Okay. Warner. Present, teacher. Present, teacher. Okay, good. Noemí. Present. Good. Yvonne. Present. Ok, perfecto. Ok, ¿quién está preguntando algo? Que vi que había una pregunta por ahí. ¿Cuál número de la plataforma? ¿Cuál tarea
deberían de estar ya en la 14, creo que sería. Yes. En la 14. Yes. Okay. So, please finish that off. Quiero que estén ya listos, porque no quiero que se me atrasen ahí. Quiero que ya al finalizar el próximo viernes, que todos tengan todo listo en orden para que puedan pasar al próximo nivel. Okay, so that's it, guys. Take care. Solo se me queda Fabiola. Y see you tomorrow. See you, teacher. See you tomorrow, teacher. Good night. Good night. Tomorrow, good night. Night. Bye. All right, good night. Good night, everybody. Bye-bye. Night. Okay, Fabiola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, cansada, pero bien. Somos dos entonces. Sí, me imagino todos los que trabajamos. Es que me he estado algo enferma. Me incapacitaron, pero no agarré los días. ¿Cómo? Ajá. Me incapacitaron, pero no quise agarrar los días. Ay, ¿en serio? Solo un día. Uh-huh. Wow. Entonces, lo que le quería más que todo comentar, que ya se dio cuenta, ya que ando bien perdida, es que vocabulario me hace falta un montón, porque yo, hay palabras que sí no le entiendo a veces, pero más que todo siento que he tenido problemas con el audio, pero hay palabras que sí las entiendo, pero no sé cómo responder, me hace falta un montón de vocabulario. Técnica. Aparte de lo que ya explicó, era temprano. Uh-huh. Ok. Vale. Lo que puedo hacer, Fabiola, por usted, es lo siguiente. Uh-huh. Puedo mandarle, porque ya que me menciona que tiene problemas con audio, con los audios, uh-huh. ¿Le está costando eso? Le voy a mandar unos enlaces. Uh-huh. Para que pueda usted practicar el audio, el listening. Uh-huh. Y también mismo puede usted ver el vocabulario, porque puede ir siguiendo lo que dice el audio. Sí, ese siempre ha sido como que mi problema, el vocabulario, me hace falta un montón, y quizás no le pongo como trabajando, y por lo menos ahorita este módulo siento que no han dado perdido, no le he puesto mucha dedicación como debería de ser. ¿Qué siente usted que le ha afectado en este módulo que han dado que no pongo atención, teacher? Yo soy la que no pongo atención, me distraigo más, quizás es por el tiempo en el que lo empecé. Uh-huh, tanta cosa, y que me siento bien cansada. ¿Se siente cansada? ¿Se ha tenido más trabajo? Más trabajo y me he enfermado. Entonces es como el doble, pero, o sea, no me quiero rendir, porque si digo, ya estaba a punto, ay Dios mío, no entiendo, pero si me rindo es como que no, porque yo sí estoy bien interesada en aprender. Uh-huh. Rendido. Sí. Definitivamente la salud afecta mucho, ¿verdad? La manera, nuestro estado de ánimo, cuánta energía tenemos para dedicar a las cosas durante el día. Y si usted ha estado incapacitada, pero que no ha tomado la incapacidad, significa que está utilizando el doble energías para hacer su trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Normalmente haría, le está tomando el doble porque está, como está enfermita, entonces eso ya significa que al final del día obviamente va a estar cansada y no va a poder, ¿verdad? Y no hay manera de poder tomar esos días de incapacidad. Fíjese de que como ya hasta mañana trabajo, los fines de semana no trabajo, entonces siento que ahí voy a descansar. Pero es que es un problema que tengo desde hace como un mes, eso me estaba afectando
me ha dado hasta anemia. Pero yo trato de no mentalizarme, pues, de ser positiva para el momento que como que me van la fuerza. Pero no quería dejar el módulo, o sea, dejarlo, porque media vez, ya, hasta la otra vez, ay, yo ya me acomodo y no, tengo que hacerle frente. Porque sí necesito aprender. Y son cosas, teacher, que pienso de que yo ya había visto pero en el ITCA, pero hace como unos 3 años. Entonces, como que ya no practiqué. Ajá. Sí, hay cosas que me acuerdo y otras que no. Pero no, yo no me quiero rendir. O sea, no, yo necesito aprender. Eso es lo mejor que puede hacer la vida de nuestra vida. Sí, el otro día yo le estaba diciendo ahí a Carla que lo primero que usted tiene que hacer para evitar el rendirse es preguntarse, ¿qué es lo que me motiva? Y por eso pregunto, Fabiola, ¿por qué está aprendiendo inglés? Pues, sinceramente, porque tengo la esperanza de que va a ser como un plus, ¿verdad? En la empresa y que me pasen a otra área. En este caso, ¿verdad? Pero uno nunca sabe, pero el inglés le abre muchas puertas. Definitivamente. En mi trabajo, porque no sabe los planes de Dios, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente abre muchas puertas. Y lo que también le puedo decir es de que además de abrirle muchas puertas, usted no sabe incluso si un día va a tener que comer de esto. Ya lo he pensado también, pero cómo me cuesta. Sí, es como una opción. Ajá. O sea, en otras palabras, a veces uno dice, ah, de mi trabajo voy a escalar, que no sé qué. Pero uno no sabe porque la vida le da tantas vueltas a uno y que de repente lo que usted menos pensaba que iba a hacer es lo que termina haciendo. Sí, es verdad. No, sí, ahorita ya pasé por un montón de experiencias. La universidad no la he terminado, la dejé a media. Y entonces fue como que el inglés fue una opción, pues, porque, por lo menos en un call center, digamos, vea, si me llegan a quitar el trabajo, una opción sería un call center para mí. Entonces, sí, abre muchas puertas. Y lo otro que, no sé, ¿qué tal algún día viajo, teacher? ¿Cómo? ¿Qué tal algún día me toca viajar? Ah, pues sí, claro. Pero Dios no, nunca sabe. Sí, no, por supuesto que sí. Sí, correcto, todas esas cosas son cosas que lo motivan a uno. Entonces, la razón por qué le preguntaba, Fabián, es porque cuando uno tiene muy claro cuál es la motivación, cuál es la razón por qué uno está haciendo algo, se le hace más fácil poder continuar. Porque en el camino siempre van a haber dificultades, van a haber desánimos, van a haber momentos que usted no entiende nada y quiere tirar la toalla y dice yo, ¿por qué me metí a esto? Si es que no le ha pasado ya. Entonces, pero si usted tiene muy claro su objetivo, la razón por qué usted está haciendo todo esto, va a ser que usted pueda perseverar. Y va, o sea, hay momentos en que llega el bache y usted ahí se cae en casa estancada, ¿verdad? Pero si usted logra subir el bache, ¿qué pasa después del bache? Una calle, ¿qué pasa después del bache? Ya está recto. Ah, cabal, estás plano otra vez. Dijo que necesitas pasar el bache. Y entonces ya después continúes y es otra vez fácil, ¿verdad? Y después, más adelantito, puedes encontrar otro bache, ¿verdad? Pero a veces hay baches, a veces hay montañitas, lo que sea. Hay un montón de cosas que podrían pasar. Pero acuérdense eso, si usted logra pasar ese bache, si usted logra pasar ese bulto, ¿verdad? Que le está haciendo un estorbo. Después la calle es recta, ¿verdad? Por lo menos por un tiempo. Sí, entonces, sí, teacher, y por eso es que
Mire, yo trato, veo una palabra, la busco en el traductor y así, porque yo sé que así voy a ir aprendiendo. Yo le digo a uno de mis, aunque sea de aquí al 2000, no sé cuánto, pero voy a aprender porque no me voy a rendir. Correcto, eso, no se rinda. Y póngase metas cortas, a corto plazo. Póngase metas, tanto la largo plazo, ¿verdad? Es decir, o sea, yo quiero, eso es lo que quiero lograr. Con mi inglés, yo quiero lograr esto a un año, o dos años, o cinco años. Pero también puedo hacer cosas cortas, a un mes, a semana, ¿verdad? A unos tres meses. Sí. Póngase metas cortas que son alcanzables. Ojo con eso, alcanzables. Porque si no son alcanzables, lo va a alcanzar y se va a deprimir, se va a desanimar y lo va a dejar. Póngase metas alcanzables. ¿Qué puedo lograr hasta ahorita? Yo quiero, por ejemplo, en tres meses, yo quiero poder tener una conversación fluida con X persona. Ay, sí, te echaré eso. Yo quiero poder escribir un correo en inglés. Sin muchos problemas, etcétera, etcétera. Sí, esa cabal es la meta, hablar, tener más vocabulario, porque a veces que mejor no opino. Pero, ¿sabe qué? Pero no solamente ponga una meta, pongas algo que sea medible, ¿verdad? Entonces, si usted dice más vocabulario, pero más no es algo que podamos medir. Más significa simplemente si usted sabía cinco palabras hoy, mañana sabe seis, ya es más. Entonces, no nos da mucha perspectiva, ¿verdad? Decir, ah, sí, voy a ver cuánto he avanzado. Me voy a poner cinco por día. Ah, ahí está. Ahí sí. Ahí sí, exactamente. Exactamente. Así tiene que hacerlo. Tiene que ir poniendo metas que usted pueda evaluar y decir, ah, sí. Lo estoy logrando, no lo estoy logrando. Hoy la palabra era sobre, la meta eran cinco palabras diarias, hoy solo llevo tres. O hoy hasta me pasé de las cinco, ahora aprendí ocho. Algo que usted pueda medir para que vaya viendo, ah, pues sí, voy haciendo progreso. Aunque sea lento, pero voy haciendo progreso. Sí, teacher. Sí. Así que. Son cositas que le animo a que reflexione ahí en esas cosas, póngase metas como digo, a corto plazo, a largo plazo, escríbalo, no solamente téngalo en su mente, escríbalo. El escribirlo hace que las cosas se hagan más realidad para nosotros. Lo vemos escrito, de repente, ah, eso es como que sí, va a pasar. O dígaselo. Alguna gente dice, ay no, a mí no me gusta decir lo que quiero hacer y todo porque después la gente después no pasa, ¿verdad? O que sea, no, eso no es cierto, solo que claro, digas, o sea, no se lo va a andar diciendo a medio mundo todo, pero cuéntese, y esto va para todo, no suena para inglés, en la vida cuénteselo a las personas para que se haga una realidad. Porque si usted solamente lo tiene en su cabeza, es como que de ahí no pasa. Hágalo una realidad. Póngalo por el piso. Hable de ello. ¿Ya? Sí. Okay. Y gracias por haberme escuchado, que ya nos pasamos del tiempo. De verdad, gracias. Te lo agradezco mucho. Ya sabes, Fabiola, un gusto. Bueno, pasa buenas noches. Ayudar. Ok, bueno, entonces si necesita, ¿sabe qué? Hágame un favorazo. Tiene ahí mi número de en WhatsApp, el grupo. En el grupo. Ajá, en el grupo aparece. Búsqueme, me mandó un mensaje, dígame, hola, soy Fabiola, y yo le voy a mandar los enlaces que le he dicho para que Va. Okay. Bye. Bye, okay, muchísimas gracias. Ok, cuídense entonces. Adiós.